Pues muy buenas gentes, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a hablar de unas declaraciones de Marquinhos, de Galtier, pero sobre todo de una impactante revelación de Campos, de algo que ocurrió en el medio tiempo del partido Montpellier contra el Paris Saint-Germain, y es una conversación que ocurrió entre Campos y Messi, que veréis que es una conversación para mí muy reveladora del estado del PSG, del estatus de Messi y de lo que piensa el directivo deportivo sobre Messi, sobre todo teniendo en cuenta que ese director deportivo fue pedido por Mbappé, porque ya el PSG tenía un director deportivo, pero Mbappé insistió para traer a Campos al PSG, cosa que por ahora para mí no ha dado resultado, porque los mercados de fichaje desde que está Campos en el Paris Saint-Germain han sido para mí un verdadero desastre. Y las declaraciones que vamos a ver a continuación para mí impactan sobre todo porque yo pienso que el Paris Saint-Germain se ha dado cuenta que la prensa francesa parece que Messi tiene que volver a ganar el Mundial para hablar de Messi. Porque Messi hizo un partidazo contra el Montpellier, no dijeron nada de Messi después de una semana, pero nada, nada, solo hablaban de París, solo hablaban en general del equipo, solo hablaban de que faltaba Mbappé, de que faltaba Neymar, pero nada de Messi, como si Messi no hubiera hecho nada en el partido. Cuando hizo un partidazo, metió un golazo. Y ahora está pasando lo mismo. Messi, partidazo, le da la victoria contra el Toulouse al Paris Saint-Germain con un golazo. Y la prensa está calladita. Solo hablan de que el Paris Saint-Germain estaba un poco pálido, de que no tenía mucha fuerza el equipo. O sea, están hablando de los jugadores que jugaron mal para no hablar de Messi. A Messi en el partido le ponen un 7 de nota, que yo he visto Mbappé hacer partidos peores que ese, y le han puesto también un 7. Así que no le quieren reconocer el esfuerzo, los partidazos que está haciendo Messi. No sé si es para que Mbappé no se enoje, pero yo pienso que Mbappé se va a enojar igual, sobre todo porque no puede hacer nada al estar supuestamente lesionado. Y Messi está en el terreno de juego, manteniendo el equipo en la senda de la victoria. Un equipo que es horroroso para mí. Ya lo dije, que ese equipo, Messi no puede ni hacer una pared con esos jugadores actuales. Y tienen que levantar el nivel si quieren hacer algo contra el Bayern de Múnich. Pues bien, vamos a empezar con las declaraciones de Christophe Galtier, que para mí se está jugando el puesto con esas declaraciones, porque ya sabéis que Mbappé quiere que el entrenador solo le elogie a él y que evite elogiar a los otros jugadores por el ego que tiene. Pero Galtier dice lo siguiente. Dice, Leo sostiene el equipo. Evidentemente hay muchos jugadores que están ausentes, como Kylian y Neymar, Marco Verratti, Ramos. Dice, es un líder natural. Y esto para mí es lo más importante de la declaración. Cuando dices un líder natural, un líder que se impone por su juego, por su jerarquía, no como Mbappé, que lo han obligado a Galtier a nombrarlo segundo capitán, luego le dijeron que tenía que dar marcha atrás, hicieron un revuelo con lo de la capitanía, y aquí Galtier deja claro que Messi no pide las cosas, Messi se la gana por la jerarquía que tiene y por lo que demuestra en el terreno de juego. Por eso, naturalmente, todos siguen a Messi. Aunque Marquinhos sea el capitán, todo el mundo sigue a Messi por el aura que tiene, por lo que demuestra, porque saben que es el mejor, porque todo se hace de forma natural. No es algo que Messi impone. Messi no llega y dice, yo quiero ser el líder porque soy Messi. No, Messi es el líder porque es el mejor y lo demuestra cada vez que juega. Por eso los otros jugadores no tienen más remedio que asumir que Messi es el líder, porque saben que para seguir ganando tienen que jugar para Messi y jugar con Messi. Luego dice, es muy importante en nuestro juego, es una referencia que toma muchas iniciativas. Y aquí le manda un mensaje a los jugadores diciéndole, tenéis que darle más el balón. ¿Os acordáis que cuando dije en el resumen de partido contra el Toulouse que era raro que habían jugadores que no le pasaban directamente el balón? Entre otros, Hakimi, que fue uno de los que jugó un partidazo también, pero que había veces que tenía que dar el balón y no se lo daba. Os lo dije que había jugadores que no le devolvían la pared. Pues bien, aquí lo está diciendo el entrenador, no lo digo yo, para que veáis que la cosa que vemos no son tonterías. Es esa sensación rara de no le deis mucho el balón a Messi porque se sale demasiado. No sabemos de dónde vienen esas órdenes, pero hay un jugador por ahí que tiene un ego muy grande. Así que estas han sido las declaraciones de Galtier, elevando a Messi a lo más alto, para mí poniéndolo como referencia en el equipo. Algo que no sé si va a gustar a Mbappé cuando vuelva
Tenemos que ver qué va a pasar. Y ahora vamos con las declaraciones de Marquinhos, que es el capitán del equipo. Y Marquinhos, que es el capitán, lo tiene muy claro. Lo dice directamente. Dice, Messi es un genio, que no tenemos nada negativo que decir de Messi. Lo ha intentado todo y sobre todo, lo más importante, lo ha ganado todo. Dice que Messi quiere más, que sigue igual de ambicioso, que Messi siempre ayuda a que el equipo gane. Vamos, vamos, da por entender que Messi siempre piensa más en el equipo que en él mismo. Cosa que es verdad. Ya todos sabemos cómo juega Messi. Messi, si él no marca en un partido pero el equipo gana, da igual, Messi va a estar igual de contento. Y me parece brutal que sean dos figuras tan importantes que estén elevando a Messi, que sea el entrenador, que sea el capitán. Y esto yo pienso que va a traer un poco de problema cuando vuelva Mbappé, porque no sé si a Mbappé le van a agradar declaraciones, pero Mbappé ya tiene que acostumbrarse y tiene que entender que si el equipo juega en función de Messi, el equipo es más fuerte que si juega en función de Mbappé. Es una realidad. Eso se puede ver a nivel de estadística. Eso se puede ver a nivel de fluidez de juego. Es que es así. Es así. Messi puede jugar en más posiciones que Mbappé, lo que lo hace más difícil al rival adivinar el juego del PSG si el PSG juega en función de Messi. Si juega en función de Mbappé, Mbappé siempre está en el mismo lugar y los rivales saben cómo tienen que defenderle al PSG. Es que es muy simple. Si yo, que no tengo título de nada, que soy un simple youtuber que da su opinión y que os trae la noticia, se da cuenta de eso, pienso que el Mbappé se puede dar cuenta de eso también y ponerse a servicio del equipo. Y no querés ser el centro de atención siempre. Y vamos con esta información que ha salido, que esta sí me parece brutal, para que entendáis un poco en qué situación se encuentra el club del PSG, que se encomienda a Messi porque sabe que el equipo no da el nivel. Y es que resulta que Luis Campos, el director deportivo traído por Mbappé al PSG, os pongo en situación. Estamos en el descanso del partido Montpellier contra el PSG. El partido va 0-0. Y Luis Campo el mismo revela que estaba en el vestuario y habla con Messi y le dice, Leo, y lo que le dice Campo es, la traducción literal sería, Leo, tienes que llevar a los demás contigo. Pero la traducción correcta sería, Leo, tienes que guiar a los demás. Porque es tan nervioso. El partido va 0-0 y saben que el único que puede cambiar las cosas es Leo Messi. Esa es la realidad del PSG. Saben que no tienen un equipo al nivel y saben que tienen a Messi. Por eso el director deportivo, para que el París no pierda, para evitar escándalos, va y le suplica a Messi que suba el nivel de los demás con él. Porque si sabe que si Messi no hace nada, el equipo no gana. Y la respuesta de Messi fue solo, tranquilo. Nada más. No le dijo nada más. Solo le dijo tranquilo. Y luego cuenta que hizo una segunda parte excepcional, lo que todos hemos visto en el partido de Montpellier contra el PSG. Así que, ¿veis la situación en la que está el París? Ellos saben que necesitan a Messi, saben que Messi es el mejor, pero al mismo tiempo tienen a Mbappé, que por contrato y lo que han firmado tiene que complacerlo siempre y que se cree el centro del mundo. Y al mismo tiempo tienen un equipo que, salvo 3 o 4 jugadores, no dan el nivel. Así que ese club tiene un problema tan grande y el director deportivo lo sabe, que baja aquí al vestuario a suplicarle a Messi que le saque la castaña del fuego, como se dice. La verdad que me parecen brutales y muy reveladora esta conversación de Campos con Messi en el medio tiempo de un partido. Así que a ver qué pasa con ese club y a ver qué hace Messi, si prolonga o no, ¿eh? Y eso es todo por hoy, gente. Gracias por los likes y por el apoyo, que siempre se agradece. Hasta la próxima. Chao.